Buenos días. ¿Qué tal están martes y nosotros como cada día queremos que nos acompañen hasta la una del mediodía que vamos a estar en directo y que participen con nosotros, que formen parte de nuestro programa, que al fin y al cabo es su programa, su Córdoba TV. Y como cada día vamos a comenzar con nuestra tertulia, además con temas muy diversos, algunos de ellos legales y para ello está nuestro abogado Rafael Aguirre que nos acompaña. Bienvenido Rafael. Muchísimas gracias Amparo. Y acompañado de una gran empresaria como es ella, Carmen Salamanca. Bienvenida. Muchas gracias Amparo. Qué guapa. Guapísima. Oye, ¿te sienta muy bien el verano, Carmen? Pues sí. Ha sido llegar el armario. calor y. Oye, ¿te, te sientas ti bien? Se abre el armario, <laughs> se saca lo nuevo y ya está. Y se luce. Claro. <laughs> claro que sí. Bueno, pues como he comentado, hay temas muy diversos hoy, algunos de ámbito legal. Rafael, si te parece, vamos a comenzar por ellos, ¿de acuerdo? Me parece perfecto, si no, los quitamos prontito. <laughs> perfecto, y seguimos hablando de, de todo lo que tiene que ver, sobre todo también con Córdoba. Bueno, el caso de la manada, ya saben que está, está siendo noticia desde hace unos días. Vuelve a ser tema de, de actualidad y ayer se nos quedaba en el tintero una noticia que yo hoy vuelvo a, a coger para la tertulia de hoy, Rafael, porque a mí no me queda claro si la jueza que va a llevar el tema de, o la juez, perdón, que es la juez, que va a llevar el tema de, de Pozo Blanco, de la manada en Pozo uh -huh. Blanco, lo que ocurrió con, con esta chica también en, en Pozo Blanco, ¿puede volver a meter en prisión a la manada o no? Sí puede. Es decir, son dos procedimientos diferentes. Tenemos por un lado el procedimiento de Navarra. En este ya han sido juzgadas, estuvieron sí. en prisión preventiva y ahora han salido de la prisión preventiva porque los magistrados entienden que a las causas que había para que ingresaran en prisión ya no ya no se cumplen, uh -huh. sino que hay que esperar a la, a la resolución definitiva de la condena. Aquí la el juez de Pozoblanco tiene un procedimiento completamente nuevo. Es verdad que los hechos que se van a juzgar son similares a los que pasó en Navarra, sí. pero es un procedimiento nuevo. O sea, la fiscalía, los jueces podrían pedir, ...o perdón, y los abogados de la defensa podrían pedir la prisión preventiva o la prisión provisional de los, de los acusados. Ya tendría que ser la jueza la que decidiera si se dan las causas legales. ...para que entren o no... ...y aquí volvemos al criterio del juez... ...¿por qué?... ...porque entre las causas legales... ...está la capacidad de destruir pruebas... Sí. ...es muy difícil que puedan destruir pruebas... ...ahora mismo la verdad es que casi todas las pruebas... ...ya se sacaron en su momento... ...en el procedimiento de, de la manada... ...el que se puedan fugar... Sí. ...es complicado pensar que si... ...que se puedan fugar en el sentido... ...de que tienen cierto arraigo... Sí. ...de que su capacidad económica es poca... ...según dejó de manifiesto sí. la otra sentencia... ...pero sí podría poner algunas medidas... ...si los podría llegar a meter en prisión... ...o podría decir que prisión eludible... ...bajo una fianza superior a la de mil euros... ...que le pidieron allí en Navarra... Sí. ...digamos que es un procedimiento diferente... ...y lo podría hacer, cierto es... Que todo lo que pueda influir de una manera respecto a lo que ya pasó en Navarra, a la jueza le va a, poder, le va a influir, a una persona humana. Eso quería yo saber también, si el procedimiento este empieza desde cero o se puede tener en cuenta lo que ya ha ocurrido con bueno. ellos, que ya hayan estado en prisión y que estemos todos pendientes de saber si la sentencia al final es firme o no. Son procedimientos diferentes, situaciones completamente distintas, distintas y se deben de juzgar. De manera diferente. Aquí tenemos casos conocidos de corrupción dentro de España. En la trama Curte hubo un caso que se ha llevado en Madrid y otro que se ha llevado en Valencia. Jueces diferentes, procedimientos diferentes, medidas que se adoptaron diferentes. Incluso las sentencias podrían ser diferentes. Sí. Eh, aquí volvemos a lo mismo. Son dos hechos diferentes, dos víctimas diferentes. Solamente que los que han llevado a cabo el acto o los acusados son los mismos. Sí. Pero el procedimiento es diferente. La juez puede verse influenciada o no por lo que hayan dicho sus compañeros de la audiencia de Navarra. Podría, porque es una persona, es humana, sí. y podría verse influenciada para tomar una u otra decisión como persona humana que es. Sí. Es complicado, ¿no? A veces. Eh, la ley es muy complicada. Eh, hay una frase que dice: echa la ley y echa la trampa. Uh -huh. Esto es lo que luego marca un abogado bueno sí. de un abogado normal. Es decir, aquel abogado que es capaz dentro de la ley o del área de especialidad en la que esté de encontrar las resquicios legales uh -huh. para defender los intereses de su cliente. Obviamente yo creo que los miembros de la manada habrán intentado dentro de sus capacidades buscar a un buen abogado. Sí. También un abogado puede decir que no los defiende, es decir, pueden venir al a abogado X de y decir mira, va a encontrar mis principios, va a encontrar mi ética, yo no quiero defenderte, por el motivo que uh -huh. sea. Otra cosa, es que sea abogado de oficio. Cuando abogado de oficio, digamos que ya es más complicado salirse dentro de esa esfera. tú puedes salirte si eh, tus clientes no colaboran contigo sí. o crees que no hay confianza. Pero sí, es una cuestión diferente, es una cuestión difícil y controvertida, sí. y además muy difícil para la jueza de, de Madrid, también eh, de Madrid, perdón, de Pozo Blanco. Yo creo que los hechos son un poco diferentes según se relata. Sí. Aquí se habla de un coche, sí. eh, hay testigos que dicen que la chica se montó voluntariamente en el coche, hay quien dice que parece que puede ser que la chica se haya rebotado o se rebotara y a raíz de lo de Navarra, saltará hacia adelante, no lo sé. Al final aquí yo lo digo, hay que tener mucho cuidado con nuestra justicia y con el acusar a alguien eh, de una manera sin prueba o simplemente por intentar llevarse una, una revancha. Porque que una persona pase por prisión o pase por un jugador le puede hacer muchísimo daño a nivel personal uh -huh. y a nivel particular, a nivel sí. público. Ahora, aquí estamos hablando de un caso muy diferente. Estamos hablando de unos que ya han sido condenados en Navarra por un caso similar. Sí. ¿Qué puede influir a la jueza <coughs> de Pozo Blanco? Podría, como persona humana que es, sentirse influenciada por una decisión que han tomado sus compañeros. Como profesional, no creo que se sienta uh -huh. influenciada. Podrá tener una opinión, pero como profesional, cogerá la ley. Sí. Verá que es lo que dice la ley y la aplicará. Nos guste más o nos guste menos. Y esto es lo que digo, no estamos en una justicia patriarcal. Estamos en la justicia que los principales partidos políticos que han gobernado este país han legislado. Sí. Y el juez lo único que hace es aplicar la ley. ¿Que la ley está mal? Puede ser. Que lo cambien los políticos. Que es su responsabilidad. Sí. Ellos son el Poder Ejecutivo. Ellos tienen la capacidad de modificar las leyes. Los jueces tienen que aplicar lo que dice. Uh -huh. Carmen. Bueno, yo poco puedo opinar. A mí lo único que me sorprende es que en este tipo de actuaciones siempre sale eh, la víctima. Cuando hablamos de los. Sí. Eh, en fin, de la manada, siempre ha salido la víctima. Es que la víctima eh, parece que accedió a subirse al coche. Es que la víctima. Es que la víctima no es nada más que la víctima. Cuando hablamos de ella, es que me sorprende. En todas las actuaciones. He visto en televisión que he leído, es que la víctima, la víctima es víctima. Eso es, eh, me sorprenden los el juicios destino, paralelos pero que solemos hacer los las personas, lo, lo hacen los medios muchas veces ¿o los medios? A, a través de las medios de comunicación, porque ya muchos medios, ya no en el caso de La Manada, sino en otros casos, han condenado a una persona que es inocente. En muchos casos, Luego no en muchos han casos, además, diciendo, oye, esto no ha sido así. Es que la víctima es que ahora mismo es una presunta víctima y son unos presuntos delincuentes o unos presuntos acosadores ellos o cualquier otra persona pero la palabra presunto siempre nos la olvidamos pero y ya no me problema. refiero yo que no me refiero yo solamente al juicio paralelo contra en este caso los presuntos me refiero a que siempre sale es que la víctima yo no sé si vosotros habéis sí, dado no, cuenta no está, del claro. detalle pero vamos a ver es que no, es que no es no es aceptable que se hable de la víctima cuando tenemos unos presuntos violadores o unos presuntos eh, acosadores, normalmente además tiene que ver con, con, con actos sexuales, con sí. actos de violencia sexual. Y la víctima siempre